Thank you.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha, chicos? Un gusto estar acá con ustedes. ¿Cómo están? Muy Bien, bien, bien. ¿cómo está usted? Bien, bien. Acá tranquilo, recuperándome. Voy a arrancar rápido con los anuncios y continuamos la charla que venimos teniendo. Llega la gente al tubo Dale, este. dale. ¿Qué tal el chat? ¿Cómo andan? Que escriban ahí. Había un par de nombres, amigos. A ver si se escuchan todas las voces bien. Fede ya habló recién, León también. Yo estoy hablando. Si se escucha todo claro, somos todos felices. Bueno, No, Cthulhu, hay un ahí. fiel de todos nuestros canales. Está en todos lados, es un grande. Si hay rol, está Cthulhu. Qué Tiene el don de la ubicuidad, Cthulhu. Está en bien. todos lados al mismo tiempo. Bueno, vamos. Gracias a todos los que se coparon ayer en el chat a tirar pants sobre osos durante el one shot de Honey Heist. Estuvo re divertido, Adria lo hizo re bien y los chicos se coparon un montón. De a poquito vamos sumando contenido a nuestro TikTok creado por Chris. Pueden encontrar el link a nuestras redes sociales en el chat. Cuéntenos qué les parece y no olviden dejar sugerencias. Si andaban buscando material para jugar presencial, sus partidas de rol, algo lindo para regalar al DM o props para un atacazo artístico, les contamos que pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJ Laser, nuestro sponsor. Le dejamos el link en el chat, pueden escribirle y consultar por el catálogo disponible. Y con la cercanía de fin de año, queremos contarles, tal aventureros, que estamos preparando unas cositas para cerrar el 2022. Más cerca de la fecha se irán enterando lo que andamos preparando. Ahora sí, se terminan los anuncios. Bueno, pues te toca a vos. Buenas noches, gente linda. Tal cual, qué lindo estar los tres acá nuevamente charloteando. Veníamos hablando de varias cosas. Pero bueno, hoy tenemos un montón de noticias, pero como muchas chiquitas. Hay algunas cuestiones que tienen que ver, o sea, algunas cuestiones de que hay cada vez más cosas sobre Dragonlance, que se está viniendo y están largando cada vez más, inflando más el globo, y hay un montón de cosas re interesantes al respecto. Y hay cuestiones como de repente cambios en la gestión del equipo de Dungeons and Dragons en Estados Unidos. De repente se fue quien lo estaba liderando a todo el estudio de Dungeons and Dragons, y hay otra persona. Muchas más cositas. Yo quería mencionar algunas cosas que a mí me interesan porque me llamaron la atención y van a ser así no tan trascendentales. Y sin mucho más preámbulo, podemos, si les parece, iniciar. Voy a decir dos o tres y después las hablamos. Así no nos quedamos hasta las 3 de la Y no mañana. te interrumpimos. Tal cual. Por lo pronto voy a empezar con una errata. No sé si es una errata, pero la vuelta pasada me olvidé de mencionar algo que estaba re interesante. No lo desarrollé, lo mencioné y no lo desarrollé. Dos cosas: lo de Lego Ideas y lo de serie de Dungeons and Dragons. Vamos primero con lo de Lego Ideas. D&D 50 aniversario en el 2024. Por un lado, Lego tiene esto que se llama Lego Ideas, que es un espacio que tiene la empresa Lego de los bloquecitos que se arman y todo, en el cual genera convocatorias a que la gente desarrolle pequeñas cosas, que pueden ser pequeñas maquetas temáticas, o pueden ser escenas, o pueden ser inventarse bichos o lo que sea. Y larga una convocatoria para generar cosas de D&D, de Dungeons and Dragons, que pueden ser temáticas de la película, como pueden ser temáticas de Dungeons and Dragons en general, o de alguna aventura en particular, de lo que sea. Puede ser inventarte simplemente un monstruo y de repente tenés un beholder, un contemplador gigante hecho con Lego, o un dragón, o lo que sea. Y la gente sube eso, de hecho lo puede subir todo el mundo, creo. Y el que es elegido, el diseño que es elegido, se produce para el aniversario 50, y quien lo desarrolló tiene varios beneficios, como creo que un 1% en las ganancias,
Le dan como una buena cantidad de esos para que tenga. Y algunas cosas más. Además de el honor de que se venda desde Lego o algo que inventaste vos. Todo esto, Dungeons and Dragons. Esta es una punta de las que vamos a ver hoy respecto de... Están pasando cada vez más cosas alrededor de Dungeons and Dragons en torno a su popularidad, entiendo yo. A su crecimiento. Lo otro que no mencioné la última vuelta es que para 2023 se viene una serie. Se viene una serie de Dungeons and Dragons que está siendo desarrollada y que está haciendo... No sé si ya se lanzó o está ahí el piloto, el episodio piloto. Pero va a ser para, digamos, en la nota que está todo. Todo lo que voy a mencionar está en mis destacadas de Notis Octubre en mi Instagram. Todo lo que traigo acá, yo lo desarrollo siempre ahí, así que pueden verlo. Siempre en general en historias. Y esto, justamente la nota, habla de que va a ser esta serie la nave insignia. Luego del lanzamiento de la película, como para continuar todo el desarrollo de Dungeons and Dragons en medios audiovisuales. Eso fue dos cosas que me faltaron mencionar la vuelta pasada. Voy a sumarle lo siguiente. Dentro de lo que es audiovisuales, este mes se anunció que se viene el documental oficial desde Hasbro sobre Dungeons and Dragons, producido y dirigido por Joe Manganiello, que es un embajador famoso en Estados Unidos de Dungeons and Dragons, que es un tipo todo morrocotudo, todo inflado, muy piola. Siempre que lo he visto en medios, ha aparecido en muchas cosas. Parece muy piola el tipo. Es un actor, lo pueden encontrar en distintas películas. Arcan el Cruel, en Critical Role, totalmente. Totalmente. Sí. Y nada, tiene una presencia interesante en Dungeons and Dragons. Cuestión, se viene este documental oficial. Hay que ver, digo, qué va a ser. Pero por lo pronto van a tener acceso a mucho material que nunca fue visto. Digamos, de ID dicen, bueno, acá tenemos un archivo de cosas que nunca se largaron. Cosas viejas, pipipi, papapá, revísenlo. 30 millones de horas de videos que van a tener que revisar para ver qué usan. Pero bueno, es parte de hacer un documental. Así que eso se suma a los medios audiovisuales y Dungeons and Dragons, que no son la peli, digamos. Empiezo con esas tres. Lego, serie, documental. Bien. ¿Qué les parece? Sé que me había re olvidado de los Legos. Y vi un montón de imágenes de Lego, tipo de 20 que se desarman y es tipo un tablero, un monstruo. Y dije, bueno, qué copado eso, re cool que lo hagan. Y me había olvidado completamente. La gente está haciendo cosas muy, muy buenas con eso. Vi tipo dragones y cosas por el estilo. Vos sabés que acá yo creo que el comentario más importante lo hizo Cthulhu en el chat. Que entre los D4 de D&D y los Legos es un peligro para los pies de las personas lo que está pasando. Sí. Así que nada. A mí lo que más me interesa es esto de la serie, ¿no? Esta intentona de hacer un universo cinemático del rol. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá sea bien recibida. Dependerá mucho del éxito de la película, supongo. Yo estoy mucho más a favor de que sea muchas series que muchas películas. Estoy bastante de acuerdo. Creo que tienen más espacio para abarcar. Imagino que es más barato para producir. Y. Es más fácil tener muchas temporadas. Me preocupan los efectos especiales en ese caso. Las series de fantasía siempre me dan una... Sí. sí. Pero no sé. Es lo mismo hace 10 años que hoy tampoco. Estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo. Y imagino que, claro, va a depender de qué también le vaya a la peli. No creo que le va a ir mal para nada. Y Hasbro va a poner plata, digamos. ¿Por qué no lo haría? Está invirtiendo demasiado. ¿No? Totalmente. Sí. Yo tengo la sospecha de que tal vez salga la primera temporada, la cancelen y después la reviva la gente. Porque siento que hay como una
Con estilo Firefly, ¿no? Que le pasó eso con la película. O vuelva dentro de 15 años con los actores haciendo los personajes viejos, juntándose a jugar nuevamente. Espero que esté buena. Sí, yo también. Igual me gusta esto, de que se están lanzando a hacerlo. Ya es algo que se viene. Sí, sí. Y bueno, este balo es más que nada. Sí, sí, sí. Y el documental, me encantaría que muestren tipo cartas de diseño entre los diferentes escritores, porque Gygax estaba ahí, pero hay un montón más. Hay muchos muy buenos libros sobre la historia de D&D, sobre las peleas legales entre Gygax y Arneson. Ahí hay unos quilombos, un conventillo que yo me quiero enterar todo. No, digo, quiero ver las cartas. Todas esas cosas están abajo de la alfombra. Hay cosas terribles, el machismo de las primeras ediciones de D&D, pero tipo escrito en los manuales también, ahí había algunas cosas que... ¿Y sabes qué me llama la atención? Que el otro día en Reddit estuvieron pidiendo una persona que está haciendo un documental, pidiendo si había gente con que hubiese estado o que tenga archivo fílmico de las primeras GenCon, las primeras convenciones de juegos de rol. Así que yo dije... puede llegar a ser, digo, ahora que le dieron luz verde para al documental, puede llegar a ser parte del equipo, que está buscando cosas fuera de lo que tiene, porque no nos olvidemos que Wizards no fue la empresa que lo creó, fue TSR, más allá de que se quedó con muchas cosas, digo, hubo un traspaso en el medio, se pueden haber perdido cosas, ¿no? Y sí. Así que va a ser muy interesante ver ese material fílmico cuando lo tengamos. Y viene ahí Manganello poniéndole onda. Sí, tal cual. Me da confianza porque es un conocido manija de D&D. Claro. Sí, no sé si en otros países el mismo término existe tal cual, pero manija es como entusiasta, ponele. ¿Es el esposo de quién? Perdón que voy a hacer la del novio de Pampita, pero estaba casado con una actriz re famosa. Sofía Vergara se llama. Sofía Vergara. Es la de Modern Family. Exacto. Claro. Familia Moderna, es la latina de la Familia Moderna. Que también a veces hacen cosas juntos, aparecen y son muy divertidos. Y tienen un perrito re tierno. Bueno, no importa. Va a haber cada vez más material. Sigamos. Porque se viene, digamos, y van a empezar a tener más visibilidad, seguramente. Joe Manganiello también lo que ha hecho, que también se lo conoce, es partidas de Dungeons and Dragons con celebridades de Hollywood. Digamos, porque es su ámbito. Él es un actor, además de otras cosas. Tengo que contarle esto, porque es algo que no le dije a nadie nunca. Pero en su mesa está Tom Morello. Que Tom Morello es el guitarrista de Rage Against the Machines, que es mi banda favorita por lejos. Y yo me enteré que jugaba rol y tuve un... Estaba todavía más enamorado, digamos, de toda esa cosa. Así que sí. Pará, pregunta rápida, ¿eh? Sí. Para no pensar. Dale. Una persona con la que quieren jugar D&D, una sola. Tom Morello. No me importa nada más. No sé, yo soy malísimo para estas preguntas rápidas. Al final del stream te digo. Ok, voy a hacer lo mismo entonces. Voy a hacer lo mismo, ¿no? Ya que me dan tiempo para pensar. Ah, está bien. Yo no voy a cambiar mi respuesta. Bien, me parece perfecto. Pero el chat, si tiene ahí y con quién les gustaría jugar rol, que de idea que lo tire. Ahí nos dijeron: Vin Diesel, Sam Riegel. Ay, el lince. Bueno, pará. Sí, voy a dar una respuesta rápida. Dale. Tal vez es algo que no sea tan grande, pero sí, Jack Black. Jack Black. Se lo roba sin estesis. Jack Black es una gran elección. Espera. Vos también, Fede, decía a alguien rápido y que se haga una encuesta en el chat entre esos tres, ¿con quién jugaría? El mío era Vin Diesel, hasta que dijeron Jack Black. Así que voy con Vin Diesel. Yo creo que Vin Diesel es un tipo re interesante para hablar. Podría haber dicho Matt Mercer, pero la verdad es que ojalá, pero digo, no, si tuviera que elegir uno. Es tan mainstream que como que no sé. Sí. Es la fija de todos de último, pero vamos a indagar un poco más. Bueno, si se puede hacer el pool, la votación, por favor. Felicia Day pusieron acá. Si no, es lo de menos. Voy a seguir diciendo un par de noticias. Vamos a hablar de la peli.
ya que venimos en tema. Primero que nada, súper importante, para que todos tengan en cuenta, estaba anunciada para el 3 de marzo del año que viene y se anunció hace 2 días, creo, que se demorará. Va a lanzarse el 31 de marzo. Casi nada se demora. Pero bueno, es algo. Y es raro, porque hicieron un enroque, porque el 31 se iba a lanzar Scream 6, y Scream 6 ahora se va a lanzar el 10. Qué sé yo, no sé. No sé con qué tendrá que ver, porque la verdad que una demora de un mes no creo que cambie una guasada en lo que es producción, postproducción o lo que para sea. Para mí no pasa por eso, sino que ya una demora es una situación de alarma. Chicos, ¿qué está pasando? No, pero vos pensás que esta peli viene demorada desde 2021. Sí, bueno, pero está... Para mí hay que hacerle caso a los memes y es justamente una demostración de lo fiel que es al hobby. Claro, no, nadie no, se esta semana no, pues. Estaba Chris Pine solo ahí y se olvidó lo no dado. No sería una película de rol sin que se muere y se tenga que suspender. Así que. Con las papitas fritas, con todo el chisito, todo preparado para la noche, y como bueno. Está bien. Pero como yo. Y Scream sí dijiste que no tiene nada que ver, pero la quiero ver. Sí. Otra cosa que hay que yo quería nombrar porque a mí me interesa como bardo, como músico, como lo que sea. Quien va a estar encargado de la composición de la música se llama Lorne Baff. Lorne Baff. Lo voy a escribir en el chat. ¿Cómo es? ¿Lorne? Si lo digo como se lo leería en español es Lorne Baffle. Balfe. Balfe. Lorne Baff, supongo que será. En inglés. ¿Qué hizo? Y bueno. YouTube, para escuchar otras pelis en las que participó, otras de sus músicas y todo. Me parece que va es importante en todo lo que son las películas hoy, que es música la acompaña. Continúo. Salió merchandising oficial, que son los Dicelings. Diceling es como dadiños. Son dados de 20 que se desarman como los juguetes viejos de los 80. Esto es Hasbro, no deja de ser Hasbro, D&D. Que se desarman y forman figuras. Y más allá de que ese es algo intrascendente, porque de hecho capaz que ni llegué a, no sé si en América, acá. Me pareció re cute. Como que van a tener un dragón negro, un dragón rojo, un owlbear blanco, un lechuzoso, Buoso. Lechuzoso. Ay, ¿cuál era el cuarto? Se me escapó. El Beholder. Sí. Esos. Y son. Esos son dados de 20 caras que se desarman y se forma la figura. Nada. Está buenísimo. Continuando con otras cosas en torno lanzamientos en torno a la peli, se van a sacar libros. Va a salir una novelización del libro. Van a salir dos libros. ¿Una novelización del libro? Es decir, el libro hecho novela. La peli hecha novela. Ah, para adolescentes. Ok. Va a salir otros dos libros. Uno es. Los dos son precuelas. Uno es de la party, que serían el bardo, la bárbara, creo que el paladín, y el pícaro, que es Hugh Grant en la peli, que es un villano, que aparentemente pareciera ser que antes era parte del grupo. No, spoilers. Okay. Tenés que avisar estas cosas. ¡Ay, perdón! Tenés que avisar estas cosas. Esto va a estar en los libros y Y el otro, sin spoiler esto, el otro libro de precuela es sobre la druida. De dónde viene ella antes de la secuencia de la película. Qué cool. Sí. Y va a haber un cómic que también va a ser una precuela. Me parece que muy similar al libro de la party. Bueno, va a ser un cómic de la party. Bastante interesante. Me gustaron las ilustraciones que se veían, el arte. Y va a haber un Buscando a Wally, pero temática de D&D. Otras cosas que van a hacer. Bueno, con eso termino de hablar todo lo que tenía que ver con la peli.
No sé si algo en particular le llamó la atención o continuó. No sabía que iba a ser una Scream 6. Estoy a favor. Como fan de Wes Craven también no tiene nada que ver. Me da un poco de cosa lo del retraso. Menos mal que los memes aparecieron a salvar el día. Pero ¿cuánto tiempo pueden salvar el día si estas cosas siguen pasando? No sé. Cuando se retrasan las producciones es posible que sea un pequeño dominó y tarde bastante. Sí. Pero bueno. Bueno, pero es que el tarde bastante ya fue de 2021 a 2023. Sí. Esta película, por la pandemia, no se lanzó en 2021 cuando estaba planeada. Claro. Bueno. Así que, nada, la mayor espera ya la estamos pasando. Claro, claro, tal cual. Podemos tratar de mentirnos con eso. O sea que a mí todas estas esperas me parecen light porque yo precompré el Vampire de Masquerade Bloodlines 2. Lo precompré en 2019. Y todavía no salió. Hace un año y medio que no hay noticias en Steam. Así que todo me parece poco. Nada, esa es mi filosofía. Lordi también lo compró y cuando lo compró dijo, ¿sabes qué pasa? Si yo lo compro ahora, cuando salga va a salir el doble, triple. Así que solo hay que esperar unos meses. No fui el único boludo. O sea, parte de su statement tenía razón, digamos. Sí, es verdad. Seguramente cuando salga va a ser más caro. Pero yo también lo estoy esperando. Bueno, retomando un poco lo de Lego, voy a hablar de otras cositas que están surgiendo alrededor. Hay algo que es un poco más light, diría yo. A ver si lo encuentro por acá. Lo tenía. Minis. Van a salir minis. Miniaturas. Creo que seguramente las haga WizKids, que es la empresa de Wizards of the Coast encargada de hacer miniaturas. De la temática del dibujito de los 80s. Nada. Eso. Para la nostalgia. Apelando para los antiguos players. Como veníamos charlando. Que me parece que se suma a esta cuestión de incluir también a estos personajes en el arte de la nueva caja de inicio que se lanzó este mes. ¿Qué pasó? Solamente están en el arte. De hecho, hubo ahí como una cuestión de... ¿Van a traerlos para la aventura, tal vez? ¿O para algo? No. Solo están en el arte. Lo cual es un montón porque el arte es una de las patas más importantes de Dungeons & Dragons. Pero bueno, uno se esperanzaba con que estén involucrados también en algo más narrativo y no, no fue el caso. Bueno. O por lo menos, bueno, eso es mi impresión. La noticia en concreta es que, así como aparecieron en el arte de la caja de inicio, van a salir minis. Punto. Y otra de las cosas que tienen que ver con juegos, juguetes de esto, es que se está desarrollando... Perdón, pues... Te voy a interrumpir, pero estoy sintiendo un patrón de juguetes cercano a Navidad. ¿Es posible? ¿Soy el único que lo está sintiendo? No me dejen solo en esto, somos tres personas acá. Pero por favor. Sí, seguro, seguro. Segurísimo, recontra. No me sorprendería. De hecho, nada, no sé si suma, pero el año pasado la idea del lanzamiento de la caja de expansión de reglas que incluía el nuevo Mordenkainen era sacarlo para Navidad. Y se retrasó por todas las cuestiones de Sarasa, pim pum pam. Pero no les es ajeno el hecho de sacar cosas en torno a D&D aprovechando, digamos, son una empresa, quieren hacer guita. Aprovechar las fechas en las que se compra para el disfrute y para ese tipo de cosas, quienes pueden. Y no me sorprende que venga también en torno a eso. Está bien. Una de las cosas que se viene para el año que viene también es un juego nuevo. Un videojuego AAA, de categoría AAA, que es de. Entiendo que es una forma de mencionar que es de gran producción. Uh-huh. De mucho que. Ese desarrollo viene polenta, viene con ganas, con ahínco. El tema es que no dijeron nada más. Estamos desarrollando un juego AAA.
Esperen más noticias. No dijeron nada. Si no me equivoco, también se lanza efectivamente Baldur's Gate 3, que está todavía está en beta. Hablando, ¿no?, de esperar, ¿no? Sí, está en ese early access que no termina más. Lito pobre lo sufre. De hecho, ya dijo: no lo juego más porque me cansé de jugarlo. Cuando salga lo volvemos a jugar en tomate. Lo acabamos de terminar el lunes porque falta la mayor parte de la historia del juego, todavía. ¿Sabés que yo dije no lo voy a jugar hasta que esté? Y me olvidé. Y ahora me está diciendo que sigue ahí, en stand-by. No, le agregaron un montón de cosas, no quiero mentir. Seguro, pero sigue el capítulo 1, llegás hasta nivel 6 con toda la furia, 5. Digo, le falta un montón al juego para mostrar. Capaz lo están trabajando, digo, no. Siempre subieron updates bastante frecuentes, así que no. Agregaron un montón de clases, digo, no es así, pero igual. Después del Bloodlines, me da miedito. Bueno. Paso a algo que también involucra juguetes. Pero ya nos empezamos a meter en el metajuego. Todo lo que está en torno al juego, que es un poco Hasbro. Vamos a empezar con lo de los juegos juguetes. Hasbro tiene algo llamado Hasbro Pulse. Hasbro Pulse. Que es básicamente una página donde hay un montón de cosas en torno a Hasbro y lanzamientos de juegos, juguetes de sus distintas marcas. Digamos, Hasbro tiene también Mi Pequeño Pony, tiene G.I. Joe, tiene Transformers, tiene un montón de cosas dentro de su portafolio. Y lo que está haciendo es el Hasbro Selfie Series. ¿Qué significa? Lanzan juguetes de todas estas marcas y uno se hace una selfie y puede poner su cara en este juguete y se lo envían. Entonces puedes tener un G.I. Joe con tu rostro. Esto es solo para Estados Unidos. Aclaro. Sin embargo, me parece que es algo rarísimo. No sé, a mí me llamó tanto la atención que lo quise mencionar. Pero también se vincula con Dungeons & Dragons porque originalmente no involucra a Dungeons & Dragons. Es decir, no involucra figuras de acción o juguetes de personajes conocidos de Dungeons & Dragons. Pero hubo menciones de que pretendían involucrarla. Pretendían avanzar hacia ese lugar. Lo cual me pareció que valía la pena mencionarlo. ¿Qué van a hacer? Tipo una miniatura de Fede, de Puel. De Dritz. Ah, pero con tu cara. Con tu rostro. Claro. De, no sé, se me ocurre a mí. O de los personajes de la serie. O tal vez cuando larguen la peli, de los personajes de la peli. O de, no sé, podría ser tranquilamente esas cosas. Mordenkainen. Fishban. Sí, esto no tiene de nuevo nada que ver, pero ellos tienen Transformers. Capaz puede tener tipo Optimus Puel, digamos, alguna cosa así. Ay, Dios. Es Optimus Puel, por favor. Soy yo cuando estoy tomando café. A full. Óptimo. Bueno, eso, Hasbro Selfie Series. Volcándonos un poquito más a Hasbro. Hubo una nota que le hicieron a Cynthia Williams, que es la presidenta de Wizards of the Coast, de todo Wizards of the Coast, que es la empresa que produce Dungeons & Dragons y Magic the Gathering y toda la pata digital de Hasbro. Las tres cosas, digamos. En Forbes, esta famosa revista que siempre publica la lista de los más ricos del mundo. Yo la ubico por eso, la verdad que no es algo que lea. Pero bueno, hicieron una entrevista a ella, entonces lo leí. Más allá de que es la primera entrevista, el primer lugar donde la veo hablar, digamos, donde la veo comunicarse al público, me pareció rescatable algunos puntos. O más allá de lo que cualquiera puede ir a leerlo, ¿no? Digamos.
Yo lo que voy a mencionar es que ella habla, está tanto la entrevista y la nota escrita como un video donde brevemente ella habla en YouTube de Forbes. ¿Qué sucede? Básicamente ninguna novedad, digamos, pero habló de que están queriendo, digamos, ella viene de Microsoft y de trabajar en Amazon y de todo lo que es comercio electrónico, y habló de justamente Dungeons & Dragons es una marca que está por cumplir 50 años, tiene mucha gente que lo juega y cada vez más gente que lo juega, cada vez más gente joven que lo juega, y apostamos a que sea a que es un juego familiar y que se comparte en familia, pero también queremos captar la atención de los más jóvenes, entonces estamos queriendo volcarnos de lleno a producir mucho contenido digital. Eso nos da ciertas pautas. Mencionaron que están desarrollando muchos videojuegos, por ejemplo. No uno solo. Hay uno solo que trascendió de que se viene uno. Así que debe haber varios que están en desarrollo y después decidirán cuáles largan. Pero eso por un lado. Por otro lado, está todo este desarrollo sobre, por ejemplo, lo que yo sé, Dungeons & Dragons. Por ejemplo, no sé mucho de Magic en particular. Pero seguro también le están metiendo ahí pila. Y de Dungeons & Dragons están desarrollando todo lo que sabemos de One D&D, digamos. El Virtual Tabletop, todo lo que es el desarrollo de D&D Beyond, que crece, digamos. Que la idea, lo compraron recién este año, hace unos meses. Y quieren que crezca. Hay un montón ahí de cuestiones en las cuales sabemos que están apuntando a crecer en el aspecto digital de, por lo pronto, Dungeons & Dragons, que es lo que nos interesa y charlamos acá. Y algo que tiene que ver con esto es que anunciaron un nuevo vicepresidente de Wizards of the Coast, de Wizards of the Coast, que se llama Dan Rawson. Y que va a ser el presidente de Dungeons & Dragons. Qué lindo título para tener, ¿eh? No sé qué hace en su trabajo, digamos, pero... Habla a toda la nación el sí, señor sí, presidente sí. De Dungeons & Dragons. Y suena el himno de D&D atrás. Mr. President, Mr. President. Yo iría así todo el tiempo. ¿Sí? Traje corbata, el beatle de 20. El que estaba encargado de Dungeons & Dragons, digamos, la cabeza del equipo de Dungeons & Dragons, era Ray Wininger. Y cuando se anunció esto de Dan Rawson tomando la presidencia de Dungeons & Dragons, de repente, en las notas, en lo que anunciaron, en algunas notas mencionaban, Ray Wininger, en su cuenta de Twitter, ya no tiene la descripción de... jefe del estudio de Dungeons & Dragons. No tenía ninguna referencia a Wizards of the Coast ni a Dungeons & Dragons. Pero no había puesto nada. Pasaron los días, pasaron las semanas, alguien le preguntó y él dijo, disculpen por el silencio que al respecto, pero sí, efectivamente, ya no soy parte del equipo de Dungeons & Dragons, y dio todo un breve tweet y un breve hilo donde me pareció bastante decente. Hizo un agradecimiento mencionando a todas las personas del equipo de Dungeons & Dragons. Lo cual no solo es un lindo gesto, sino conocemos a todos, digamos. O sea, hay una lista de que me parece re interesante. Para conocer a quienes están detrás del juego que jugamos, digo, más allá del presidente o las figuras más sí, públicas. O Chris Perkins, o Crawford. Claro. Agradeció a todo el mundo y dio un mensaje que me pareció bastante genérico de estoy muy contento por todo lo que logré acá, logré mis objetivos y ahora necesito un descanso prolongado, un descanso largo, muy necesario para recuperar mis energías. No me voy a ir del ámbito de del diseño de juegos, no es lo último que ven de mí, pero de Dungeons & Dragons me voy con agradeciendo todo lo vivido. Muy genérico, digamos. No, tampoco creo que hubiera podido decir otra cosa. Se quedó sin laburo, pues. Y sí. Fue un buen gesto ya todo lo que hizo. El tema es sí, que no sabemos, y no creo que vayamos a saber, si él planeaba irse. Lo dudo mucho, digamos. Están en pleno desarrollo del próximo que se viene de One D&D y Sarasa, que se gestó en su gestión.
Yo no te suelto la presidencia de Dungeons and Dragons. Y él se fue porque vino este Dan Rawson, o él se iba a ir por, no sé, varias pifias, como por ejemplo, algo llamativo fue lo de los... las muchas críticas que recibió Spelljammer, más allá de que haya algunas personas que les guste mucho, en general hubo mucha repercusión negativa, en el ámbito al menos, yo en lo que vi. Y está toda esta polémica de los Hadouzi y bueno, cositas que tal vez se acumularon demasiados strikes y lo volaron. No sabemos si se fue por eso y metieron a Dan Rawson, o metieron a Dan Rawson y lo fletaron para darle lugar. Porque Dan Rawson viene también de trabajar en Microsoft y en todo el ámbito digital. Y no sé, en su mención de entrar, él dijo que creo que es militar. Y que jugó de chiquito y es algo que es un sueño realizado. Poder decirle a su yo del pequeño, de su yo niño, decir soy el presidente de Dungeons and Dragons. Y lo que habló es esta visión de D&D como un juego familiar. Eso, respecto a su nombramiento y las cosas que se movieron alrededor. Otra más que quería mencionar en torno a esto es... dejémoslo ahí, todo lo de Hasbro. Lo de Selfie Series, lo de los juguetes, lo de la nota a Cynthia Williams y lo de los cambios en la gestión interna. ¿Qué les parece? Dale, Fede. Yo soy pesimista en esto, ¿saben? Me vuelvo a poner mi gorrito conspiranoico. Yo creo que el silencio en contar que se iba no habla de una salida. Acá voy a hacer pura conjetura, ¿eh? Digo, de esto no tengo ninguna prueba, lo adelanto por si no queda dudas. No sé qué decir, pero estoy a favor. Pero digo, se fue en silencio y tuvo que decirlo después. Eso me parece un primer signo como de... lo rajaron. Tipo... agradecer al equipo, me parece que, y nombrándolos a todos, me parece un gesto bueno, por supuesto, como dice Poel, pero también me parece desafiante. Yo creo que habla de una política que él diseñó, ¿no? Digo, que él, una visión que quizás quiere decir, che, esta gente está trabajando bien, como un medio, cuídenlo porque están laburando bien. Y el hecho de que venga alguien del mundo digital, a mí la preocupación más grande que tengo con D&D es que muten al esquema de el juego como servicio, que lo vimos en los juegos de video. Y los juegos de video están muy relacionados a D&D en cuanto a estrategia de marketing y todo. Esto de que D&D ya dejemos de ser dueños de los manuales, ¿no?, digitales, y pasemos a ser consumidores, como somos consumidores en Spotify mientras pagamos, ¿no?, o en Netflix mientras pagamos, y se pase a un modelo de ese estilo donde los usuarios, ya no compradores de D&D, tengan solo el derecho a jugar con y hacer sus personajes en las plataformas oficiales mientras paguen, por ejemplo. A mí me preocupa mucho eso, y yo, si fuese de la vieja escuela de D&D, si hubiese sido presidente, vicepresidente del D&D, me hubiera ido al carajo si pasa eso, me hubiera peleado mucho. Entonces, yo soy súper conspiranoico con esto, lo admito. Lo veo como una señal de alerta que espero que no se materialice y que me digan estabas re equivocado de acá a 3 años. Mira, esto está de alguna manera relacionado, pero hace poco fue el Mundial de Magic. Y el Mundial de Magic se jugó con computadoras. No había nadie con un mazo de cartas reales. Y Magic es tipo el generador de dinero, ¿no?, principal. Y si ya están jugando, digamos, por computadora en el Mundial, se transmitió por Twitch todo. Imagínate, probablemente D&D pase a un estado virtual principal también. Sí, suena que es posible, es re posible. Dudo igual que se abandone la producción de libros, digamos. Eso se elimine. Al menos no en lo próximo. Tal vez, si sucede, será de acá a muchos años. No lo van a eliminar. La pata tradicional, digamos, el hecho de que D&D es... largamos, digamos, el núcleo de D&D es largamos un manual con contenido y cada vez largamos más manuales con más contenido para que la gente juegue. Eso dudo que se vaya. Sí,
me arrimo a también conjeturar que van a aparecer mucho más esta lógica de las microtransacciones, de las suscripciones, pero para todo lo que tenga que ver con lo digital, con la mesa virtual, el BTT, que se van a hacer, con D&D Beyond. Y a mí el miedo que me da, ponerle miedo, lo que me genera así como aprensión sería que eso afecte al acceso a contenido concreto de Dungeons and Dragons. Porque hoy día sí, existen ese tipo de cosas para comprar, por ejemplo, dados virtuales de D&D Beyond. Para comprar ese tipo de cositas, digamos. Cosas para tu hoja de personaje, para adornarla y decorarla. Yo dudo que se aparten de eso. Yo no creo que vaya a pasar. Sí, existe y ya existía de antes, por ejemplo, que largan un manual como por ejemplo fue Witchlight, Bruja Luz, que largaron en DM's Guild un suplemento para poder crear tu propio dominio del Delight, no sé cómo se traduciría. Y es algo que suelen hacer y que en general lo enmarcan en las ganancias de esta compra de DM's Guild va para tal ONG de tal beneficencia. Y eso es algo que ya existía. Pero no deja de ser comprarse un PDF. No, seguro. No van a dejar de vender libros tampoco. Solo una compañía de juguetes venden coleccionables. Estoy seguro de eso, sí. A mí lo que me preocupa es el modelo de D&D Beyond en particular. Claro. Que pasen a un modelo tipo Netflix. Tipo que ya no... O sea, que lo pueda seguir haciendo. Porque hoy es caro. Hoy sale... Yo esto le robo el planteo a Sly Flourish, a Mike Shea. En D&D Beyond, vos no tenés un libro. Vos pagás para tener acceso a el contenido de un libro. Totalmente. Vos si dejás de ser suscriptor o abandonás D&D Beyond, vos no te quedás con un PDF de lo que pagaste. Vos de hecho, no podés. Lo que compras en D&D Beyond es el acceso a. No, pagás para tener un bien, aunque sea digital, ¿no? Como tener un PDF. Totalmente. Y eso ya es así. Sí, así que, a mí me preocupa que pase a ser. Vamos a ver que lo que cada cual ya tiene, los libros que tiene, los PDFs que tiene. Ya lo tenés, digamos. Más allá de que uno diga, bueno, ¿qué será del futuro? Si estás disfrutando jugar D&D hoy, vas a poder seguir disfrutándolo de acá a 5, 10, 20, 30 años con lo que tenés. Y es un montón. Sí, te podrías perder las nuevas ediciones. Ese sería mi contrapunto. ¿No? Digo, sí. ¿Qué pasaría si One D&D sale, sacan los libros, que suelen ser caros, seamos honestos, ¿no? Los libros. Sobre todo acá. Y D&D Beyond empieza, ¿no?, a jugar con esto de, bueno, los libros digitales, con todo esto que dijiste recién, pues, ¿no? Digo, que no son libros, no te los puedes bajar, digo, si algún día la empresa cierra, chau tus libros, o si vos perdés la contraseña y no la puedes recuperar, chau tus libros. Pero ¿qué pasa si empieza a decir, bueno, ahora pueden tener acceso a los manuales básicos pagando $12 por mes, ¿no? Por un lado uno puede decir, bueno, más gente jugando, ¿no? Digo, $2 por mes, hay gente que no juega todo el tiempo. Todos los meses, digo, capaz le cierra tener acceso solamente cuando va a jugar. Pero también me preocupa del otro lado el tipo de visión cortoplacista que pueda hacer, ¿no? Digo, es una preocupación, no es, me parece apocalíptico ni mucho menos, ¿no? Pero es una preocupación que tengo en ese sentido de que se lo empiece a ver así, ¿no? Porque creo que eso lleva a que se saquen contenidos más pequeños como lo que vos decías, ¿no? Digo, que en vez de sacarte los libros grandes, te empiezan a sacar mucho. Tomá, tenés una subclase, ¿no? Y te tiran una subclase acá, otra subclase acá, otra subclase acá. ¿Viste? Y ahí ya me parece que te lo enquilomban un poco. Espero que no sea así. Sí me preocupa un poquito más lo que pueda pasar alrededor de la BTT de D&D. Es como... Me genera mucha intriga también, ¿no? Digo... Porque sería el primer intento, entiendo yo, corríjanme si me estoy equivocando, pero de una empresa que saca un juego de rol, encima el juego de rol, ¿no? Digo, el juego de rol, de tener su propio BTT configurado específicamente para el juego de rol. Y en algún punto yo creo que, vengo del palo de la comunicación, o sea, nosotros en el estudio de, ¿no?, de la comunicación decimos que
el medio a veces es el mensaje, ¿no? Digo, nosotros en Twitch tenemos este formato porque Twitch tiene chat, porque Twitch está en vivo. Digo, afecta el producto que hacemos, el medio en el que estamos. Entonces, esa BTT que vayan a sacar, yo me genera intriga, quizás un poco de preocupación, ver cómo afecte el juego, ¿no? Que haya una división entre los que sigamos jugando en mesa y los que jueguen y juguemos, porque también lo voy a hacer, a través de la BTT. Pero bueno, nada, eso... Ya veremos. Sí. El tiempo dirá. Sí, igual esa división un poco ya existe, digamos. Hay gente que cuando empezó el tema de la pandemia, mucha gente no quiso pasarse a virtual, dejó de jugar, digamos. Me preocupa así el tema de el pagar por material. Eso sí, por el acceso, digamos. Suena raro eso. Suena rarísimo. Pero bueno. Bueno, continúo. Voy a empalmar con cuestiones más internacionales. Pero partiendo de Estados Unidos. Vamos a hablar de lo siguiente. D&D, ESPN. ESPN, canal de deportes, en todos los lugares donde se transmite. ESPN de Estados Unidos largó un breve video en el cual hablan de tres jugadores de fútbol americano que tienen una partida. Ahí va. Sí, hoy, no, ayer. Hoy vi algo que amplió eso. O sea, primero que nada, entiendo que son jugadores famosos, digo yo. En general de deporte no sé, y mucho menos de fútbol americano. No, no. Si alguien sabe, joya. Pero lo promocionaron como algo, no sé en qué tono. Pero la verdad que fue una gran producción. Y hoy salió una entrevista que le hizo, salió en YouTube, una entrevista de Comic Book, que es una de las fuentes en las que yo veo muchas noticias, a el DM, el máster de esta partida. Son de fútbol americano, no de rugby. Es ese juego que es muy parecido al rugby que conocemos, pero es distinto. Son sus reglas y es el que vemos en muchas películas. Yo lo conozco. Otro juego, sí. Series. Fútbol americano. Cuestión. El tipo contaba que venían produciendo esto, que es un video de 5 minutos. Lo vienen produciendo desde agosto y estaban esperando que lo larguen. Y que estuvo en contacto con gente de Dungeons and Dragons, con gente de Dwarvenforge, para todo lo que es minis y terreno. Que usaron ellos como tres miniaturas que él mismo pintó, que son de las primeras que pintó, que él decía, son re cualquiera como las pinté, pero con la producción que se hizo se ven espectaculares. Como re lindo, digamos, como ese subhobby de pintar miniaturas hermoso. Subhobby de D&D, es un hobby en sí mismo. Después ¿no? Voy a ver el video, porque está bueno encontrar D&D en lugares raros. Sí. Cuestión. Que eso, de repente uno de los canales referentes en deportes de Estados Unidos y del mundo trae D&D a ese público y cuentan, por ejemplo, que de repente, nada, se dieron cuenta que surgió porque este que es DM, que ya jugaba aparte, vio varias veces a uno de los otros jugadores en los vestuarios, en qué sé yo, con una remera de Stranger Things. Y algún día le preguntó, che, ¿vos conocés el juego que juegan ahí en Stranger Things? Y empezaron a charlar y dijo, bueno, sí, no, y bueno, sumate, vamos, probemos una vez, y qué sé yo. Y tiene una partida donde son dos, creo que son dos jugadores y el máster. Y nada, re lindo, re interesante. Y cuenta que se reponen, que rolean una banda, que gesticulan y hacen cosas, y qué sé yo, y pim pum pan. Y que justo otro de ellos es muy del anime, entonces se inspiró mucho en un personaje. Como, de repente, desinvisibilizando un montón de lo que es la cultura nerd y geek, que nunca estuvo ausente en los ámbitos deportivos.
pero sí estuvo bastante más invisibilizada históricamente, digamos. En general, no era algo que se mencione, y era algo que si se mencionaba, era para señalar. Sos nerd, sos un nabo, sos lo que sea. Es como el estereotipo de lo que históricamente sucedió. Y esto es una ruptura con eso. Por eso me pareció relativamente importante de mencionar. Está nuestro hobby trascendiendo barreras. Re bien, re bien. Lo quiero ver, quiero ver qué onda, cómo juegan. Porque además me imagino que son tipos enormes. Son tipos gigantes. Deben ser gigantes. Son como Travis Wingman de Critical Role. Claro, todos cuadrados, enormes. Sí. Esto me hace acordar tipo esas fantasías que uno tiene todo el tiempo, porque esto que contaba Puel de ver el rol en un lugar donde está. Yo me imaginé un montón de veces ahora que empezó. Imagínate si alguien saca en Gran Hermano la caja de inicio, boludo. Sabes que yo lo estaba hablando con unos amigos. Hay que meter un rolero en Gran Hermano. Sí. Bueno, hoy vamos a jugar este juego. Se lo tirás por arriba. Chicos, conseguimos una catapulta y le tiramos una caja de inicio a la casa de Gran Hermano. Una bolsita con un ten de dados. Akataka, nos das una caja. Le decimos a WJD que nos arme un trebuchet. Sí, sí. Vamos. Salimos en las noticias, seguro. Es una intervención artística. Lo hacemos de noche, cosa que no le pueda pegar a nadie en el patio. No, claro. Seguridad ante todo. Y seguro salimos en la noticia. ¿Quiénes son los satánicos? Bueno, hablando de eso, justamente hablando de eso, de los satánicos, salió una nota en Argentina hablando de juegos de rol. Una nota en Big Bang News, que si no entiendo mal, es un medio de Jorge Rial. Digo, para que cualquiera, que quien quiera que tenga alguna opinión sobre él, sepa que está detrás de este medio. Más allá de ese detalle, hay una nota en la cual se enfocaron, creo que fue más que nada una entrevista, un contacto con la gente de Leyenda. ¡Ey, qué bien! Bueno, que acaba de estrenarse, ¿no? Es muy, muy nuevo. De hecho, hace poquito hubo por primera vez una partida de Leyenda en la Taberna de Rol. Y sí, sé que hubo en muchos otros espacios roleros. Y que está buenísimo. Sí, la vienen rompiendo. Qué bueno, qué bueno. Cuestión que en esta nota... Se van a México ahora, ¿eh? Sí, hablan, sí, están allá. ¡Oh! Muy bueno. Bueno, en esta nota, además de ir como mechando con justamente la gente de Leyenda, diciendo juegos de rol producidos en Argentina y que están buenos y que están creciendo y que eso, hacen como un recorrido histórico de cómo fue la visión pública o la llegada pública de los juegos de rol a Argentina, y mencionan justamente estos momentos del Satanic Panic y toda esta cuestión que tanto en España, y que también tuvo su eco en Argentina y hechos en Argentina. Más allá de lo concreto de situaciones nefastas, que además, situaciones nefastas a las cuales se involucró D&D por una cuestión más de prejuicio que de otra cosa, que algo que tenga que ver con la realidad concreta, sí fueron momentos en los cuales tuvo más visibilidad el juego. Y eso le ayudó a crecer. Eso, ¿no? Como que en todos los medios de repente se hable que esta persona está delirante y por jugar un juego que se llama Dungeons and Dragons que tiene todas estas características, además de las características nefastas que le atribuían falsamente, mencionaban el juego y lo hicieron muy público. ¿Te imaginas estar ahí en esa época siendo un satanista, decir, de una, a ver qué onda, y jugar D&D y encontrarte que no tiene nada? Es una decepción. Terrible. Qué bueno para un sketch. Sí, 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 sí. Es buenísimo. Es una muy buena idea para una serie. Es una muy buena idea. A un webcómic también, sí, es terrible. Bueno, chicos, traje la sangre de cabra. Para. Para un juego de rol que no sea D&D, para un juego de rol más realista, imaginás, situado en los 80, 90, roleás como si fueras satanistas que están
Jugando, esta vez sí sale. Todos los otros rituales eran práctica. Agarra ese D20. Sería increíble. Me encantó. Bueno, una nota en Big Bang News que hablaba de todo esto. Y básicamente fue la, no sé si la primera que yo me encontré, pero una de las primeras notas de un medio argentino hablando de rol, D&D y leyenda. Me encanta. De una. Linda foto otra también cosa. Le sacaron a los chicos, ¿eh? Hubo producción ahí de. Perdón, me sale el periodista adentro, pero digo, se gastaron en sacar buenas fotos, lo cual habla muy bien de la atención que le pusieron a la nota. Ahí va. Hablando de eso, en este mes también encontré dos páginas que las he mencionado, en las cuales. Que son en español y que sacan noticias. Tal vez no con la misma asiduidad que las en inglés. Pero sacan notas muy interesantes y reseñas y cosas. Una es espadayescudo.com y la otra es Freak Elitex. Creo que esto es más difícil de pronunciar, así que lo copio y lo pego en el chat. Si les parece. A ver, dale. Esta y espada y escudo. Y lo, también la copio. A ver, automódulo. Lo borro. Me gustó. ¿Qué pasó? Bueno. Cuestión. Eso fue una breve mención, pero más allá de eso, hay una nota también en español, las hay en inglés, de que Critical Role va a lanzar una. Breve aventura de dos sesiones de Mighty Nein, de los personajes de la segunda campaña, completando aparentemente alguna misión o alguna cuestión que les quedó pendiente. Lo van a hacer no solo por Twitch, por YouTube y los medios habituales, sino que también lo van a lanzar en cines de Cinemax, si no me equivoco. Y eso implica 9 cines de Latinoamérica. Es decir, se van a pasar partidas de Dungeons and Dragons en el cine. ¿A qué entradas? Sí. En el abasto acá. Se van a... Así que les contaré. En nuestra próxima edición ya voy a haber visto los 2 capítulos. Veremos qué pasa. Qué cool, porque cuestión me parece que es bien. Una aventura. Es otro espacio conquistado que en este caso es gracias a Critical Role y su masividad. Un dato muy cortito, saqué entradas, las saqué bastante temprano, estaba casi llena la sala, ¿eh? Así que yo creo que va a estar llena. Lo que pasa es también, es una función por capítulo, ¿no? Sí. No es tanta gente. Es una el 18 y, 8, y otra el 2. Si exactamente, exactamente. Sí. Así que iremos ahí, sacaré fotos, les cuento después qué onda, cómo es ver una partida de rol en el cine. Para mí suena re interesante porque... a diferencia del cine, vos vas a ver una película y te hay gente al azar que fue a ver una película, que puede gustarle o no el cine, sí. Digamos, lo que sea. Acá es solo gente que le gusta el rol, no hay forma de que alguien así compre la entrada. Entonces, sí, que puede ser gente que juegue, puede ser gente que no, pero van a ver Critical Role, van a ver rol. Sí. Conocen rol Dungeons and Dragons. Qué cool. Totalmente. Una locura, yo flasho eso. Es una locura. Bueno, acá en Argentina, justamente como dice Fede, hay un Cinemax en Capital Federal y va a transmitirse. Son muy pocos lugares, pero es una locura que se haya roto esa nueva barrera. Sí, lo lejos que llega esta gente, digamos. Cuando vos pensás que no podían llegar más. Total. Ver rol comiendo pochoclo, chicos. Sí, no. ¡Me encanta! Además, ¿sabes lo que me imagino? Clavo. Porque vos vas al cine y te clavas ponerle máximo una peli de 3 horas. ¿Cuánto dura esa sesión? Sí, eso me preocupa un montón. ¿Cuánto va a durar eso? Que van a hacer algo similar a Dimension 20, a Dimension 20, en lo cual lo editan y lo... Sí, yo creo que van a ser dos horas y media o algo así, porque por eso lo deben haber dividido en dos. Calculo que lo deben tener contemplado. Va a ser bastante rápido entonces todo el tema ahí, porque... Porque encima las sesiones de ellos duran un par de horas largas. Cuatro horas, hay sesiones de más de 4 horas. Totalmente. Sí, pero este año, por primera vez, con la tercera campaña, están grabando y luego emitiendo. Uh-huh.
todas, no son en vivo. Y eso les da margen para, en una ocasión como esta, en algo particular, que puedan tener la posibilidad de editarlo. Yo creo que eso va a estar... No sé, capaz que no. No lo sabemos, capaz que son partidas cortas, sin edición. Pero sería raro que sean 4 horas. Pero qué sé yo, ya nos contará Fede si después son de... Son cuatro horas, te va a tener que sentar. Probablemente te haya cuatro horas. Ahí. Me tienen que dar un marcador en vez de anteojo. Bueno, otra frontera rota por Dungeons and Dragons, Japón. Algo que me pareció interesante mencionar. Ese tráiler es buenísimo. Es buenísimo. El tráiler lo vimos en Wizards Presents, sí, en agosto. Bueno, ya está desembarcando allá. Y hay un canal de YouTube dedicado a Dungeons and Dragons en japonés. Y está y muestran el backstage de ese tráiler y muestran otras cosas. Y muestran de repente contenido, imágenes, arte. Y flipé porque de repente el arte de la caja de inicio nueva son personajes del estilo de anime. Con proporciones... ¡Nada! ¡Me encantó! De repente era un clérigo y era como... ¿What? Ese no es el típico enano o el típico mediano, lo que sea. Estaba... ¿Cómo se llama el canal? Ya te lo... Dungeons and Dragons Japón, pone. Dale. Mientras cuento lo busco, pero más allá de eso, es inentendible para alguien que no sepa japonés. Entre los cuales me cuento, yo no sé japonés. Pero bueno, es algo que hay. Acá estoy viendo las tapas. Buenísimo. Bueno, nueva barrera rompida por Dungeons and Dragons. Hablando de Dungeons and Dragons en otros idiomas y sus traducciones. Vale mencionar, ya en otro orden de cosas, voy a hablar de traducciones y de libros y de cosas. La caja de inicio nueva ya está publicada en español, se publicó este mes. El Fizban y el Brujaluz, Witchlight, que están anunciados para el año que viene, ya figuran como para publicarse en la página de dungeonsanddragons.com /es en español, básicamente. O vas a la página oficial de Dungeons and Dragons, scrolleás hasta abajo de todo, pones el idioma español y ya está. Y ahí en los libros, en productos, aparecen listados. Podés entrar, ver la reseña y zaraza y ver que van a estar publicados para el año que viene. Y... un detalle interesante que me mencionaron estos días es que tanto la nueva caja de inicio en español como el nuevo Mordenkainen Monsters of the Multiverse tienen las mediciones en metros y litros. Kilos, si no me equivoco. Bien. Una locura. Primero... bueno, pero menciono eso. Por ahora solo sé de esos libros. Me queda la incógnita y lo tiro por si alguien sabe y lo tiene. Sí, las últimas impresiones de los manuales de jugador, de Master y de Monstruos, es decir, las más actualizadas en español, también tienen esas mediciones. Porque sé que las primeras no. Estaban en pies, pulgadas y en libras. Querría saber si las más actualizadas sí están cambiados esas. Si alguien lo sabe, contácteme, por favor. Me encantaría saberlo. No, pero bien, ya tiene que salir eso, digamos. Otro detalle, otra cuestión, es que D&D versus Rick and Morty está discontinuado a partir de hace unos días. Es decir, esa caja que se vendía, Dungeons and Dragons ya caducó la licencia que tenía con Rick and Morty, entonces discontinuó su venta y todo. En D&D Beyond, quienes ya lo tenían, no lo van a perder.
Pero quienes no lo tenían, no lo van a poder adquirir porque ya no se puede comprar. Supongo que en negocios se podrán comprar los que hay y ya no se producirán más a futuro. ¿Sabes qué? De los Starter Kit que estuve leyendo, es el más divertido de todos. Es el más interesante de todos. Como que... La reseña hicieron en YouTube. Bueno, me pasó eso, como que todos los demás starters eran, bueno, así se juega de idea, estas son las reglas resumidas. Pero en el de Rick and Morty está Rick corrigiendo todas las reglas, comentando todo lo que hay. Y lo comenta bien, con conocimiento del juego, claramente. Y con buenos memes, con buenas acotaciones, hay incluso buena idea para sacar de Rick. Y una pena, porque era el mejor que hicieron. Me encanta. Bueno, y lo último que quería mencionar en torno a esto es que, si mal no recordamos, Dragonlance fue el primer intento de venta en paquete, en bundle. Es decir, que se podía comprar el físico y el digital en conjunto, que en teoría salía más barato que comprarlos por separado. ¿Por qué digo en teoría? Porque si lo compras fuera de Estados Unidos, con todo lo que son los costos de envío y todas esas cosas, hay un video que hizo Lynx en su canal de YouTube, Lynx Tales, contando que justamente comprarlo por separado le resultó más barato que comprar el bundle por toda esta cuestión de los envíos. En España. Claro. Sin embargo, entiendo que en Estados Unidos es justamente ahí la oferta, porque bueno, no tienen que pagar el envío al exterior, aduana y todas las cosas. Además de las especificidades de cada país y cada aduana. Más allá de eso, que es algo a tener en cuenta cuando uno va a comprar, es una novedad este año la venta en paquete. Esa fue la primera experiencia. Hace poco, durante octubre, ampliaron las ofertas de paquetes a la venta. Por ejemplo, vendían la valija de tokens de monstruos y NPCs en bundle, en paquete con, creo que con el manual de monstruos, no me acuerdo. Pero bueno, más allá de lo específico, ampliaron las ofertas de paquetes físico-digital. Eso era algo que me pareció mencionar, porque de hecho le dieron mucho hincapié cuando hicieron Wizards Presents y presentaron OneD&D y el futuro de D&D y Sarasa. De los tres pilares de OneD&D, uno es lo que hoy llamamos OneD&D, que es la prueba del material y las mecánicas para la próxima evolución de Dungeons & Dragons, llámese sexta edición, 5.5 o el nombre que le vayan a poner. Esa es una de las patas. Otra de las patas es el Virtual Tabletop, la mesa de juego virtual, que está en desarrollo y todavía no está ni siquiera a la prueba, pero lo anunciaron y lo mostraron adelantos. Y la otra es D&D Beyond, como algo grande a desarrollar, como la cara al público digital de Dungeons & Dragons, que es importantísima. O sea, es su forma de comunicación virtual, digital. Esto, dentro de D&D Beyond, especificaron que una de las cosas en las que querían empezar a introducirse era en esta venta de paquetes digital virtual, que era algo que se le venía reclamando y pidiendo a Wizards of the Coast que desarrollen hace mucho tiempo. Ahí, sí, eso rompe un poco como con lo que venía diciendo Fede, de que vos cuando pagás D&D Beyond no tenés un PDF. Ahora, si haces el compra paquete, te queda el libro. Claro. Y tenés el acceso al material en digital, digamos. Un reclamo histórico aparte, ¿no? Sí. Lo más cercano que había al respecto era cuando lanzaron el kit esencial, que venía con un cupón de descuento para comprar el kit esencial en D&D Beyond. Esto no lo conocí, no lo supe en su momento, porque sucedió antes de que yo empiece con toda esta cosa de hablar de noticias de D&D. Pero he leído que es la única experiencia previa que hubo. Y en esa época no era, D&D Beyond no era de Dungeons & Dragons. Esto es muy reciente, la compraron digamos. En un acuerdo entre dos empresas diferentes. Bueno, esto, hablé de Fizban y Brujaluz apareciendo en D&D.com en español, anunciados para el año que viene. La caja de inicio publicada también en español, con su sistema en metros y kilos.
D&D y Rick and Morty descontinuado y las ventas en paquete. De todo eso, ¿hay algo en particular que les haya quedado, que les haya resonado? Dale, Fe. Lo de las ventas en paquete me parece una buena señal en contra de lo que estaba diciendo. Ojalá se mantenga. Yo creo que fue más un experimento. Creo que están en fase de experimentación en general, ¿no? Digo, y no me parece mal, me parece bien ese tipo de cosas que las vayan teniendo. De hecho, lo anunciaron de esa manera. Estamos experimentando esto. Totalmente, totalmente. Entonces, esperamos tener problemas y esperamos poder ir avanzando y solucionar. Sí, y muy a la expectativa de Dragonlance. Siempre que me mencionen Dragonlance en cualquier cosa, digo que fue en este caso el primero de este experimento. Para mí es lo mejor que tiene D&D como setting de D&D. Pero lejos, lejísimos. Así que con eso siempre ahí. Después, nada, en definitiva, con esto de las cajas y eso, yo no sé si se va a mantener. No me parece mal que lo experimenten, que eso era un poco lo que quería decir. Soy un poco pesimista en ese sentido. O sea, creo que era un reclamo histórico, que en su momento era un reclamo histórico entendible, pero que no estaba fundado, porque D&D Beyond no era de Wizards en ese momento. O sea, la respuesta típica era, flaco, si estás comprando en D&D Beyond, no le estás comprando a Wizards. Digo, todo bien, pero no es lo mismo. Así que, qué sé yo, espero que vaya por ahí la cosa. Espero, que sinceramente, que sea por ese camino. Lo de Rick and Morty, a mí no me gustó el manual de Rick and Morty. Me gustaron solo los comentarios, que es lo que nombra León, pero me pareció como medio estrategia de marketing, ¿no? Como medio gimmick, ¿no? De ventas. Es como que nunca me pude sacar ese sinsabor de ellos son capaces, ¿no? O sea, lo que me quedó en la cabeza es, si pudiesen, me meten D&D en el Fortnite, ¿no? Que por un lado vos decís, ok, traemos más gente al juego, 10 puntos, no te lo voy a discutir nunca. O sea, si entraste a D&D porque te gusta Rick and Morty y te compraste eso, bienvenido. Tipo, siempre puertas abiertas. Pero del otro lado es como medio, tipo, a mí no me interesa, no sé. Y me encanta el show, por cierto, ¿eh? Soy fanático. O sea, pero siempre hubo algo ahí que me hizo ruido. Lo mismo el de Stranger Things. Y perdón, los Tartar Kids son así, digamos. Exacto, pero es que justamente la función de este tipo de productos. Sí, sí, sí. De ser una introducción a gente que conoce una de las cosas y dice, uy, ¿qué onda esto otro? Y tienen un vínculo, una entrada mucho más amenizada por la referencia familiar. Justo me hiciste acordar a una cosa que quería. Una interrogante enorme que tengo. Que para mí va a ser. No la dan a propósito. Y está bien que no la den, supongo. En algún momento yo creo que la van a tener que decir a sus inversores, ¿no? Porque Hasbro va a pedir que se publicite, que yo quiero saber cuánta gente está comprando los productos digitales versus los de papel, ¿no? Porque si me preguntás a mí, yo te digo, hoy mi intuición es que hasta antes de la pandemia sin dudas ganaba el papel, pero sin dudas. Después de la pandemia no sé qué se está comprando más, ¿no? Y también me gustaría ver qué estadísticas de venta tuvieron con estos starter sets, ¿no? Porque uno piensa, bueno, Stranger Things, mucha gente, bla, bla, ingresó al juego por esto. Yo rondo foros donde hay preguntas de novatos, en Reddit, ¿no? Donde mucha gente que empezó a jugar hace preguntas. La mayoría no empezó con esos cosas, ¿no? Digo, es anecdótico, ¿no? Digo, no hace a una muestra estadística. Pero me gustaría saber cuánta gente de verdad entró por ahí. Porque, por ejemplo, hablando con tiendas de acá de Argentina, los starter sets normales, los que no tienen el dressing de Rick and Morty y Stranger Things, es lo que más se vendió. Te dicen todas las tiendas. Te dice, acá se vendió como pan caliente, tipo, el starter set. ¿Querés aprender a jugar D&D? Toma, compra esto, ¿no? Pero bueno, Argentina es un mercado muy atípico para hablar desde acá de lo que pasa a todo el mundo, ¿no? Y me gustaría en algún momento tener esas estadísticas para decir si sigue siendo el foco real de Wizards el papel
o si el papel va a quedar relegado a material de colección, ¿no? Como puede pasar con los videojuegos hoy, ¿no? Digo, los videojuegos físicos hoy, las cajitas las compra el coleccionista. La mayoría no los compramos. Y me queda la duda de si el starter set vinculado a estas cosas, que sin duda traen un montón de gente a D&D, sin duda un montón de gente viene por Stranger Things, pero si el starter set de verdad vende, ¿no? O si aprovecharon, bueno, y no tuvo los resultados que querían tener. Porque si no, seamos sinceros, ¿no? Digo, ¿no renovarían la licencia si estuviera generando plata? Digo, Rick and Morty no es una cosa tan grande como para que a Hasbro se le caiga la billetera, ¿no? Y no lo pueda pagar. No me parece que pase por ahí. Para mí, no le cerró en marketing. Capaz sí, con Stranger Things sí, ¿eh? También hay que tener en cuenta que ya no está emitiéndose Rick and Morty. ¿Pero no salió una temporada nueva hace poquito? Sí, sí, sí. Perdón, me pregunto desde la absoluta ignorancia. Sí, salió hace poco. Está buenísima la última temporada. Recomendado. Pero ¡oh! Yo quiero hablar sobre otro tema. Eso, no sé. Le doy por corregido. Para mí no pasa por ese lado. Yo creo que es un producto casual. Es un producto que no se espera que incluya gente en el juego. Simplemente que se venda por el nombre. Ok. Es un producto que dice, mira, bueno, al nene está viendo Stranger Things, le compro esta caja que dice Stranger Things. Y listo. Es más, en vez de tirar una red, tiro una línea al agua y si pesca alguien pesca, si no, no pesca. Yo creo que es ese tipo de producto. Todos los starter kits en general hacen eso. Excepto los oficiales, que los oficiales claramente tienen más laburo, digamos. Los otros simplemente agarraron un nombre, lo atacharon a eso y lo tiraron al coso. No. El tema de las estadísticas, para mí, no, la gente no ingresó por eso. La gente que le gusta Stranger Things o Rick and Morty, tal vez ni siquiera los conoce, los manuales. Pero sí, me juego a que hay muchas de esas cajas dando vuelta en casas que una vez alguien le compró a alguien y el dinero ese se gastó en D&D. Pero no, o el juego no se aprovecha, o no le interesa a nadie, o lo que sea. Para mí es un producto extremadamente casual, el cual no les costó nada producirlo y lo vendieron porque... Es cierto eso. Para mí es eso. Es barato el producto. Digo, no deja de ser una revistita, ¿no? Digo, con dados. Tal cual, para mí es eso. Para mí lo tiraron ahí, dijeron, bueno, sí, nos sobra un poco de presupuesto. El formato starter kit ya lo tiene armado. Ya saben cuáles son las reglas que van en todos los manuales. Entonces, totalmente. Simplemente hay que cambiar las imágenes. Que es lo que hicieron. Y son muy buenos. Desde Fandelver son buenos, pero los pulieron bastante. Así que el producto en sí está copado. Es. Acá tiraron un starter kit de Dexter, del laboratorio de Dexter, del capítulo ese. Yo pago, tipo, lo compro, ahí tenés la prueba. Bueno, a eso voy. A eso vamos. Probablemente nunca lo juegues, pero vas a ver todas las imágenes que totalmente del mismo capítulo y cosas. Bueno, puede ser que sea de colección, que tenés razón. Para que mí se lo compre por. Es estrictamente un producto casual. Casual, que, sí. Que esperan que la tía lo compre porque una vez escuchó al nene decir Rick and Morty, una cosa por el estilo. Sí. Qué buena. ¿Vieron estos criterios para distinguir? ¿Vos sos más esto o sos más esto otro? Pero esas cosas que son muy boludas, muy, muy pavas. Bueno, como Dungeon Master, ¿sos más Dexter o sos más Didi? Es muy buena. Yo soy re Didi. Didi, totalmente. Aparte, las reglas son lo que yo quiero que sea. No, aparte, Dexter era un DM re tóxico, ¿eh? Sí, era lo peor. Tenía su personaje y mataba a los otros. Didi era re benevolente. Terminaron todos de fiesta, está. Eso fue lo primero que vi yo de rol jamás en mi vida. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Nunca me lo olvidé el capítulo. Totalmente. Ahora vas a hacer esto, fue secreto. Absolutamente. Fue lo primero que vi de rol y ni sabía qué era. No. Qué lindo, ¿no? Porque de hecho. Te muestra justamente esto. Puede haber un chabón que hace que el resto la pase mal, porque estas situaciones, y de repente viene alguien, lo corre, lo pone a jugar, y hasta él mismo se da cuenta de que puede disfrutar haciendo las cosas de otra manera, y es lo que termina sucediendo. Y que el disfrute, el juego y el compartir pasa a ser lo central. Me encanta. Sí, es gran episodio.
D&D, ¿no? Pero excelente, me acuerdo de los personajes, me acuerdo de toda la estupidez de ese capítulo, la habilidad de excavar. La habilidad de excavar, cuando abre la gaseosa el mago, boludo, ese tipo de cosas. Todo, bueno, acabo de acordarme de algo que no había notado para mencionar y que me parece que es re lindo y quiero que lo vean. Hay un canal de YouTube que empezó hace poco, si no me equivoco, que se llama Doble 20. 20 con números. Que hizo un video muy bueno de todos los series, películas en los cuales aparece mencionado D&D, mostrados desde los más recientes a los más viejos. Cool. En el mismo video aclara, tal vez haya alguno que se nos escape, pero estos son todos los que tenemos. Y nombran un montón, y un montón que yo no sabía. Me encanto. Me encanto mucho lo que he visto. Esto de canal de YouTube. Les comparto eso. Hay un tremendo videazo para ver después de este Notice Hidro. Mi viejo o mi familia en general, digamos, cada vez que encuentro el rol en algún lado, me mandan el link. Mirá, vemos esto acá. Está buenísimo. Doble 20. Buenísimo, gracias. No doble de 20, doble 20. Bueno. Me quedan dos cosas que quería mencionar hoy. Unas tienen que ver con One D&D y otras tienen que ver con Dragonlance. Como de Dragonlance no hay tanto, y de D&D, de One D&D hablamos un montón la vuelta pasada, sí. Me parece que estamos como para ir cerrando con estas dos cosas. Sobre Dragonlance, ¿qué sucede? Primero que nada voy a aclarar algo. Dragonlance se publica el 6 de diciembre. Se lanza. Si compraste Dragonlance en el paquete, en este bundle físico-digital, tu copia digital se habilita 2 semanas antes. Es decir, el 22 de noviembre. Es decir, en 2 semanas. En 13 días. Datos, no opiniones. Okay, okay. O por lo menos así está dicho. Así está promocionado. Eso por un lado. Por otro lado, ¡ay, qué pavote! Antes, eso de Dragonlance. Iba a hablar de videos que salieron en torno a Dragonlance, pero no quería dejar de mencionar sobre la nueva caja de inicio algo que a mí me preocupaba un poco y que por suerte sucedió. Durante todo agosto empezaron a salir muchos videos en inglés sobre qué son las tiradas de ataque, qué son las tiradas de salvación, qué son las pruebas de habilidad. Reglas básicas de cómo se juega Dungeons & Dragons explicadas. Ya había videos similares, introductorios a Dungeons & Dragons desde el año pasado, y estaban en todos los idiomas, de hecho, en todos los idiomas que traduce Dungeons & Dragons. Estos son nuevos y tienen más especificidad en las reglas de juego, y es porque son en torno a la nueva caja de inicio. Además de estos que tienen que ver con reglas, largaron videos que tienen que ver con creación de personajes o evolución de personajes, si no me equivoco, cómo rolear, qué es rolear y qué cosas pueden suceder, cómo es masterear y qué cosas podés tener en cuenta y aprender, con una perspectiva que me parece muy piola, que es un poco la que se viene manejando, de nosotros te damos guías, te damos cosas, pero tu forma de demiar va a estar bien en tanto y en cuanto sea la que disfruten en la mesa, y vas a tener mucho tiempo para desarrollarla, no te preocupes. Jugá. Antes que nada, mandate. Como que yo entendí que el criterio es ese. Y largaron un PDF con el primer encuentro, la primera batalla, el primer combate de la aventura de Stormwreck Isle, que es contra los marineros ahogados, Drowned Sailors. Y ese PDF, que es gratis, se accede gratis y también está en español, viene acompañado de un video para guiar justamente al máster en cómo se masterea un combate. Bien. ¿Qué sucede? Agosto
un montón de videos de guías sobre la caja de inicio y cuestiones básicas de cómo se juega Dungeons and Dragons. Yo digo, bueno, buenísimo. Todo esto va a estar accesible desde la página de qué es D&D y cómo se masterea y qué es jugar D&D en la página de Dungeons and Dragons. Y hay un QR en la caja, en el folleto, que te dirige a esta página. Buenísimo. Significa que largaron una caja que te vincula a contenido digital que amplía los recursos disponibles. ¿Qué va a pasar en otros idiomas? Esa era mi incógnita. ¿Qué va a pasar en español? ¿Va a ser simplemente una nueva caja de inicio sin todo esto? Y mi preocupación era, pasó todo agosto, pasó septiembre, y no veía nada de videos en español. Lo que sí vi hace poco es que cuando entras a la página de D&D en español, dungeonsanddragons.com/es, y vas a qué es D&D, qué es cómo ser DM, cómo jugar, aparecen los videos en español. Aparece la guía del combate y en la misma aparece también el PDF gratis para descargar en español. Y aparecen un par. Aparecen menos que en inglés, pero aparecen un par y me parece que están re buenos. Así que quería mencionar eso. Comprar la caja de Dungeons and Dragons, la caja de inicio en español, viene con contenido digital que amplía el recursero, las herramientas disponibles. Y eso me parece que es una novedad interesante y que está buena. Si van a buscar los videos en español a la página de Dungeons and Dragons de YouTube, no están listados. Solo se accede desde la página oficial de Dungeons and Dragons. Los que son en inglés sí están listados y sí se puede acceder. Hay una lista de reproducción y todo. Eso. ¿Qué les parece? A mí, todo lo que sea facilitar el ingreso al juego, siempre vas a encontrar como un fan. Lo habíamos hablado cuando todavía no estaba confirmado, así que qué bien que lo hayan hecho, le hayan puesto el hombro al tema de hacerlo todavía más sencillo, ¿no? Son muy buenas igual las cajas de inicio, pero es cierto que nunca está de más tener un videito, más que nada para los jugadores, ¿no? Nunca tenemos que dejar de pensar que el 98% para mí de las personas que usan la caja de inicio son los masters, ¿no? Entonces, muchas veces masters novatos. El tener un video para poder mandarle a un jugador diciéndole, che, ¿te acordás lo que hablamos la otra sesión que teníamos dudas? Tomá. Es buenísimo. Es buenísimo. Sí, tal cual. Además que esté encontrando gente para hablar en otros idiomas sobre D&D, mejor todavía. Sí. Es una española la que está... Buenísimo. O sea, aprovecho para hacer la pregunta porque no lo sé. Si sabemos cómo se tradujo el título de la aventura de inicio, porque me queda como... Es jodido, Stormwreck Island, ¿no? Digo, naufragio tormentoso, no sé cómo. La isla de las tempestades. La isla de las tempestades. Ok. Sí, 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 sí. A ver, ya te digo. Sí, ya te digo. Te lo digo exactamente cómo es. Es. Los dragones de la isla de las tempestades. Caja de inicio. Los dragones de la isla de las tempestades te abren las puertas a trepidantes aventuras en el juego narrativo cooperativo de Dungeons and Dragons. Trepidantes. Prendo, bueno, esta que copio me y pego. Esa palabra. Sí. Voy a agarrar el Larousse de sinónimos. Ajá. Y... Ahí copié el link a la caja de inicio en la página de Dungeons and Dragons, donde está la reseña y distintas cuestiones. Bueno, eso me había faltado mencionar. Ahora sí, Dragonlance. No hay nada, por fin. Sí. Hace dos semanas, si no me equivoco, o tres, empezaron a largar videos. El primero, obviamente, ¿qué es Dragonlance? Lo cual continúa una tendencia que es de este año de acompañar lanzamientos de productos. O hablar de Dungeons and Dragons en YouTube desde Dungeons and Dragons. Hacer videos hablando de contenido. No hacer videos de
entrevistas random o de, no sé, diciendo vamos a lanzar esto tal día. El primero es ¿qué es Dragonlance? Después largaron dos videos y a la vez largaron artículos en D&D Beyond muy interesantes, que si los traducen con Google Chrome se releen. Hablando de los Caballeros de Solamnia, The Knights of Solamnia, y los Mages of High Sorcery, que sería Magos de Alta Hechicería, la traducción literal. No confundir magos con la clase mago, ni hechicería con la clase hechicero. Son palabras, para nada, en este contexto son palabras usadas en una forma más genérica. De hecho, en inglés la palabra mage no es la que usan para la clase de mago. Pero sí, literalmente se traduce como mago en español. No hay mucha vuelta. Yo lo traduciría, para evitar confusión, como conjurador. Tal vez. Es difícil. Pero bueno, sí, hay que verle. Hay que buscarle la vuelta. Cuestión que estos dos videos tienen dos artículos en D&D Beyond, y en esos dos artículos, en cada cual, muestran una dote que va a venir en el libro. La dote de nivel 1 de los Caballeros de Solamnia y la dote de nivel 1 de los Magos de Alta Hechicería, que te habilitan a una segunda dote de nivel 4, estimo yo, que profundiza un camino de... una forma de ser caballero de Solamnia u otra forma de ser mago de alta hechicería, que tienen mucho que ver con la historia y el trasfondo de Dragonlance en la historia real, digamos, de las otras ediciones y lo que se ha lanzado y lo que aparece en los libros. De hecho, hay una cuestión que hablaba con alguien que sabe mucho de Dragonlance, que lo ha jugado mucho en hace años, las versiones viejas, obviamente, de esta cuestión de que había restricciones en los niveles en los que se podía acceder a ciertos estratos de esas órdenes. Y justamente medio que se está respetando eso. Que recién a nivel 4 podés ser un mago de túnica blanca, roja o negra. Y para hacerlo tenés que pasar una prueba que es extremadamente difícil y que se te puede ir la vida en eso, y que vas a ser juzgado por otros magos sobre, dependiendo de cómo pasaste la prueba, qué túnica te compete. Cada color de túnica está asociada a una de las tres lunas de Dragonlance. La túnica blanca, de la magia blanca, de la luna, de la magia buena. La túnica roja, de la magia neutral, de la luna, de la magia neutral. Y la negra, de la magia negra, de la luna, de la magia negra. Asociadas cada cual a distintas escuelas de magia, ¿no? De lo que es quinta edición. Hay un universo de lo que es traducir el lenguaje de Dragonlance y toda su historia a el sistema quinta edición, que no vamos a abordar acá, y que es algo que puede llegar a preocupar a alguien que lo tenga súper aprendido de las versiones viejas, y que bueno, habrá que ver cómo se adapta esto ahora. Por ejemplo, la clase Hechiceros tiene un montón de cuestiones específicas que competen a Dragonlance, que no existe. Digamos, si entendí bien cuando me lo contaron, en Dragonlance creo que no existían los hechiceros, o había algo muy particular respecto de ser hechicero en Dragonlance. Así como ser paladín. En Dragonlance, por la dinámica de los dioses, ser paladín, que existan paladines, es rarísimo. Entonces, jugar un paladín viene con muchas cuestiones, si respetas el lore y el trasfondo histórico de Dragonlance. Hay que ver, y esto nos abre la incógnita de cómo lo abordarán acá. Estaría bueno, buenísimo que digan no hay hechiceros y no hay paladines. Sería buenísimo que pase eso. Sería genial. Sería una locura. Y sería algo que tampoco iba a ver, porque estaban ahí. Claro. Como para tirar otra condición nomás. Claro, sí, hay todo un universo de situaciones respecto de los dioses. Entonces también los clérigos, también hay una cuestión muy, muy particular. Pero bueno, más allá de esto, también va a venir una subclase que es los hechiceros de la luna.
Y el hecho de que venga una subclase de hechiceros ya también nos da una cuestión de, bueno, acá hay algo raro. Acá hay algo que evidentemente van a abordar los hechiceros. Hay que ver cómo lo harán. Cuestión también el hecho de que saquen su magia de imbuidos por la luna también tiene muchas cuestiones con la historia de Dragonlance. Pero bueno, eso es harina de otro costal. No es lo que voy a hablar aquí. El punto es que son hechiceros que hay un artículo en D&D Beyond que muestra no todos los rasgos, pero sí un montón de las características que van a venir en ellos. Y el hecho, mencionan, por ejemplo, que va a ser la subclase que más amplía la lista de conjuros disponibles para hechiceros. Ampliándola a 15 conjuros más. Bien ahí. Y que van a tener una dinámica de transformarse en respecto a las distintas fases de la luna. Luna nueva, cuarto creciente o menguante, no sé, luna, media luna, qué rico, o luna llena. Y eso va a afectar a sus capacidades. ¿Quiénes son estos, dijiste? Los hechiceros de la luna. ¿Y qué onda los druidas de la luna? Porque ya tienen luna en el nombre de ellos. No, no, es una subclase de hechicería. Okay, okay. Se viene eso. Y largaron un video hablando de eso. Y largaron otros videos. Uno hablando de Lord Soth. Que si no les suena, es ese caballero Eldritch Knight. El caballero oscuro. Que aparece en las portadas. De hecho, en el manual de monstruos, la imagen del Eldritch Knight, ¿no? Death Knight. Caballero de la muerte. Me equivocaba, yo sabía. La imagen arquetípica es la de Lord Soth, que es uno icónico en la historia de Dungeons and Dragons. ¿Qué sucede? Takesis, que es Tiamat en Dragonlance, de la cual largaron arte ilustrándola, que está muy piola, en su versión humanoide y en su versión dragón de 5 cabezas cromáticas. En Instagram lo pueden ver, re piola la imagen. Ya sabíamos que la versión de que Fishban es la versión humanoide, el avatar humanoide de Paladine, que es el más conocido como Bahamut para muchos de nosotros, el dragón plateado, el dragón de platino, perdón. Entonces están Bahamut y Tiamat, que en este mundo se llaman Paladine y Takesis. De Fishban, que es el avatar de Paladine, sabemos mucho por el libro que ya está publicado, Fishban Treasury of Dragons, que sale el año que viene traducido. Ay, estoy dando muchos rodeos, perdón. Pero bueno, largaron muchos videos hablando de un montón de cosas re interesantes. Y se hizo una rueda de prensa hace poquito hablando del comienzo de la aventura. Paréntesis. ¡Spoiler! Voy con el spoiler. Parece que la aventura va a iniciar con los aventureros, el grupo, la party, en un pueblo en el cual escuchan rumores de que hay unas criaturas con forma, criaturas humanoides con formas de dragones retorcidas que están pululando cerca, y que una de sus primeras asignaciones va a terminar siendo defender este pueblo mientras los habitantes escapan, enfrentándose y conociendo de esta manera a los draconianos, que son criaturas nacidas de la corrupción de huevos de dragón, que si no me equivoco, puedo estar equivocado. No, es así, chequeado, es así. Que no son dracónidos, no son la raza dracónidos, son draconianos. Y no confuso para nada. No, para nada, absolutamente. Y que son característicos del universo de Dragonlance. Los siervos de Takesis. A todo esto, hicieron un video hablando de... Bueno, eso hicieron la rueda de prensa hablando de esto. Otra de las cosas que anunciaron
es que la aventura va a tener estas primeros momentos en los cuales, abordado de distintas maneras, eso es lo que anunciaron, uno va a poder, jugando, incorporar cuestiones de sentido común de Dragonlance. Como que está planteado de esa manera para que uno no sienta que tiene que aprender un montón de cosas antes de empezar a jugar en el universo Dragonlance y sentirse que va a perderse cosas. Así que eso para mí está buenísimo. Es un gran planteo. Ojalá que se lleve a cabo tal cual lo dijeron. Y otra de las cosas que hablaron es que están las ciudadelas flotantes. Pareciera que esto es algo que sí, spoiler. Atraviesa la aventura. Lord Soth estaría queriendo revivir, digamos, entre comillas, lo que fue una antigua ciudad flotante y convertirla en una ciudadela para que sea un bastión de combate único que le genere una ventaja en la gran guerra de la Dragonlance, que es lo que va a estar sucediendo constantemente en el trasfondo de la aventura que se viene. Es decir, vamos a jugar una aventura que está en un universo que ya está en una guerra constante. De hecho, hace mucho tiempo salió un video hablando de que Dragonlance es lo más parecido a Star Wars, en el sentido de que es un setting en el cual existe una guerra de fondo. Y lo que han planteado es que lo que suceda en la aventura va a afectar tangencialmente la guerra. Aunque no necesariamente definirla, digamos. Termina la aventura y ganaste la guerra o perdiste la guerra y punto. Esto, por ejemplo, de la ciudadela flotante es algo que de mucho peso y probablemente la aventura implique, por ejemplo, impedir que esto se concrete, que Lord Soth conquiste esta ciudadela flotante y tenga una ventaja importante en la guerra. Ya basta de spoilers, podemos seguir hablando libremente. Perdón. Hay un montón de cositas que están saliendo de Dragonlance. Ahora, lo vinculaste con Star Wars y no me queda otra que ver a Lord Soth como Darth Vader. Y veo todas las similitudes. Un dragón volando por las trincheras de la ciudadela flotante para pegarle al lugar justo. Tipo hoy estaba hablando de una estrella de la muerte, digamos. Eso es lo que él necesita para ganar la guerra. Sí. De hecho, creo que fue Joe Mangrelu que habló justamente de este paralelismo. Bueno. En un video de hace mil años, del año pasado, creo. Pero justamente. Y de hecho, en el video y cuando hablan de Lord Soth y hablan de su trasfondo, de dónde viene, spoiler, por si eso, hablan de justamente una persona que hizo un camino en el cual cometió muchos errores, uno tras otro, la vida le puso todas las trabas que le podía poner y que en el cataclismo, que fue un momento definitorio para la historia de Kryn, que es el mundo de Dragonlance, en el cual cambió todo para siempre, él podría haberlo evitado, este cataclismo, y no lo hizo. Yo entendí esto del video, capaz que me equivoco. Mira, no sé qué le pasó, pero si tenés un mal día, dejá pasar un cataclismo. Ya fue. Pero ese mal día lo debe tener después de meses de malos días. Lo que sucede es que Lord Soth es, de alguna manera, el paladín de Takesis, esta versión de Tiamat de Dragonlance, a pesar de que no es realmente un devoto de ella, sino una especie de aliado circunstancial. Por beneficio mutuo. O eso pareciera lo que hayan planteado. Bueno, con esto termino mi cuestión Dragonlance. Se hizo tarde. Así que si les parece, voy derecho a lo que tenía para decir de OneDandy. O también les puedo dejar, si quieren, mencionar algo de Dragonlance. Fede, ¿vos con Dragonlance? No, amo Dragonlance, pero no quiero robar más tiempo. Lean las novelas a la gente, se lo súper recomiendo. Son un montón, pero se puede empezar por Dragones de Otoño, la primera. Así que nada más que eso, es un setting de guerra constante que creo que eso es lo más lindo que tiene. Súper interesante.
Bueno, ¿puedo hacer un spoiler más de Dragonlance? Spoiler. Lord Zoth tiene un fuego que no se. Que perdura desde el cataclismo, es mágico. Y con esta llama, lo que aparentemente está haciendo. Spoiler, spoiler alert. Es ir a una cueva antigua donde está lleno de cadáveres de dragones. Y con esta poderosa magia en esta llama, los revive y está generando un ejército de dragones muertos que tienen poderes re locos, como por ejemplo un aliento cataclísmico que si te mata te convierte en un zombie a las órdenes de Lord Zoth. Así que se viene picante. Termino. Termino los spoilers, pero una de las cosas que anunciaron es que todo lo que son combates y todo va a ser más difícil de lo habitual. Y en función de eso también, algo que ya se testió en el Unearthed Arcana hace mucho tiempo de Kryn, va a ser regla en este setting tener una feat, una dote a nivel 1 y otra dote gratis en un nivel más alto. Un poco lo mencionaron como la intención es compensar la dificultad y que los dos trasfondos que vienen incluyen estas dotes. El de los magos de alta hechicería y los caballeros de Solamnia tienen su dote respectiva y te da reglas opcionales por si elegís un trasfondo de otro libro. Las dotes que podrían estar disponibles. Lo cual me parece que es algo que se anunció en el Unearthed Arcana de Kryn y que es claramente la línea que están queriendo retomar y que obviamente es parte del WandD&D. ¡Vamos a WandD&D! WandD&D. Se suponía que mañana cerraba la encuesta del segundo material de WandD&D. Y hoy, cuando iba a verlo y hacer esa encuesta, porque yo hago todo siempre a última hora, me vi que se pospuso esa fecha de cierre de la encuesta y termina el 23. Es decir, se extendió 2 semanas el periodo de encuesta sobre las clases expertas y todo lo que apareció en ese material de prueba. Es algo que ya había sucedido en el primer WandD&D, en el primer material del origen de los personajes. Character Origins. Y nada, me parecía pertinente mencionarlo. Cualquiera que quiera hacer una prueba o analizar o revisar este material de prueba, que me parece espectacular, que lo hagan. También está buenísimo si hacen la encuesta. No hagan como yo, que capaz que por hacerlo a última hora. No lo llegan a hacer. ¿Qué pasa? Algo súper importante que me contó Leo en Instagram, alguien que me pasa muchas noticias y que le agradezco de todo corazón, es que una de las últimas preguntas de esta encuesta es ¿desde dónde la estás haciendo? Es decir, están sondeando de dónde es la gente que está haciendo la encuesta, la prueba de WandD&D. Lo cual me parece importantísimo. En especial. O sea, no solo era importante dentro de todo lo que es Dungeons & Dragons, digo, no estamos generando una cura de una enfermedad, ¿no? Estamos hablando de algo que nos compete por la pasión por un juego hermoso. Ya era importante para mí que participamos en la encuesta porque va a ayudar a moldear el futuro del juego en función de los gustos y las cosas que le interesa al público del cual somos parte. Además de eso, esta encuesta es importantísima para decir LATAM presente. Básicamente, como dice acá Shamgala. Me parece que le van a dar. Digamos, si lo preguntan es porque le van a dar peso. Si preguntan de dónde estamos hablándoles, es porque quieren saberlo. Y si quieren saberlo y de repente se encuentran con que somos un montón, no va a ser intrascendente. Así que, gente, por favor, hagan la encuesta, tómense una tarde, unos matecitos, un cafecito, un tecito, una facturita, pipipipa, papá, el PDF con el WandD&D de las clases expertas, la encuesta. ¿Qué te parece esto? ¿Lo lees? Me gusta, no me gusta. Listo, respondo. Y así,
y la pasamos bomba. Si tienen el placer, la dicha, el privilegio de poder probar las cosas que aparecen en este material, ¡adelante! Va a ser una de las formas en las cuales van a poder hacer la devolución, lo más empapados de lo que sucede. Mucha gente que he visto videos hablando de este material, dijeron cómo su impresión cuando lo leyeron fue una, y cuando lo jugaron, utilizando estas reglas, se dieron cuenta de la profundidad de algunas de las cosas. Por ejemplo, lo de los críticos. Fue extremadamente criticado el hecho de que los monstruos ya no podían hacer críticos, ataques críticos, daño crítico. Pero sin ser una de las grandes, sin dejar de ser una de las cosas más criticadas, mucha de la gente que lo probó dijo: epa, lo probé con personajes, con jugadores, con personajes de nivel bajo, y la verdad, evité TPKs, evité matar a todos en una situación en la que no estaba bueno si sucedía, por no tener un crítico. Salió un 20, no era un crítico y no los maté a todos, y fue en pos de la diversión del juego. Bueno, esa cuestión que solo la podés vivir jugándolo, sería buenísimo poder lograrlo. Así que invito a cualquiera a que lo pueda testear y que haga la encuesta. Sin mayor preámbulo, lo único que me falta mencionar, y les dejo la palabra a ustedes, es que el primer PDF de OneD&D, el material de prueba del origen de personajes, solo está en inglés. A menos que lo hayamos traducido. En la taberna de rol, Lu, que es una capa, una grosa, comenzó el proyecto de traducir este PDF. Yo me sumé a ayudarla, nos ayudó Adria con las revisiones. Y tenemos todo ese PDF traducido. Si se suman al Discord de de la taberna de rol, en el canal de materiales, van a poder encontrar ese PDF y leer en español todo lo que tiene que ver con la revisión de las reglas de trasfondos, de las dotes de nivel 1, las reglas, el glosario de reglas que se modificaron, que tienen algunas propuestas re interesantes, las razas jugables del manual de jugador revisadas. Hay un montón de cosas espectaculares, así que les invito a verlo. Obviamente, la aclaración necesaria: ninguno de nosotros es traductor oficial, traductora oficial. Oficial no, profesional. Y lo hicimos de pura manija, amor, ganas y con la mejor de las intenciones y el mayor de los esfuerzos. Lo revisamos 30 millones de veces, pero puede haber errores. Así que nada, sepan que se lo ofrecemos al público con ganas de hacer más accesible el rolito y estas cosas. Y de ahí viene, y con todas sus cosas lindas y sus posibles falencias. Así que espero que lo disfruten y lo puedan aprovechar. Con esto termino. Si quieren mencionar algo, comentar algo, les dejo, ya cedo la palabra. Buenas noches a los que se les está haciendo tarde. No, sí. A mí de OneD&D me... A ver, ¿qué tenemos acá para ver como noticia? Que ya yo creo esto de la segunda extensión de plazo en la encuesta. Ya van dos seguidas. Las dos primeras encuestas, los dos primeros paquetes de playtesting vienen con extensiones de los plazos, con prórrogas. Yo creo que es una estrategia adrede, no tanto porque le falte feedback, como dijo Cthulhu, sino que creo que... ¿Tengo audio? Sí, sí, sí. Ah, ok. Me tiró escuchar algo raro en la PC y dije me quedé sin audio. No, no creo que sea tanto que les falte feedback, sino que lo hacen a propósito, porque al anunciar la prórroga volvés a recordar a la gente que la haga. ¿Entendés? Es como que es una manera de lograr que más gente se acuerde de que tenía que hacerla, y si se olvidó en el momento que sacaste el material de playtestearlo, tiene 2 semanas para probarlo y hacerlo. Después, en cuanto al diseño, yo estoy muy contento con lo que están probando. Aunque hay cosas que para mí son terribles y nunca las pondría. Digo, esto de
los críticos en todas las tiradas con 21, ¿no? Digo, soy acérrimo crítico. Soy un gran defensor de lo que decía Puel recién, de que esto está en el primer material de playtest, ¿no? De los no críticos a los jugadores. Yo creo que los masters no tenemos que poder hacer críticos contra los jugadores, sino que tenemos que tener habilidades tipo ultis de los monstruos para poner el momento más zarpado y hacerlos mierdas como queremos, ¿no? Tipo, que ellos vean cómo el dragón se le empieza a ascender la garganta y los haces mierda cuando es narrativamente apropiado y les querés complicar la vida, y no que un goblin de nivel 1 en el encuentro de los caballos muertos de Phandelver te mate un jugador cuando recién empieza una campaña, ¿no? Como puede pasar, como hablamos una vez también acá. Y en cuanto al nuevo material de clases expertas, les recomiendo que lo prueben. Me gusta hacia dónde están yendo. Me gusta que estén empezando a mechar temas narrativos también con temas mecánicos. Me parece que puede haber una buena dirección por ahí. Y hagan el feedback, más que nada por esto que decía Puel, de dónde lo hacen. Muestren que Latinoamérica está presente, si es posible, ¿sí? Porque eso va a influir en las decisiones comerciales que tomen. Y bueno, si lo pueden hacer, háganlo. Nada más que eso. No tengo más que eso para decir. Comparto totalmente. Lo de los críticos, no sé. Me gusta lo de la habilidad copada. Sí, obvio. El problema de los críticos que solo es que es la parte que más me aburre a mí, que son los numeritos, digamos. Solo son numeritos. Por otro lado, esta es una anécdota que recuerdo. Un amigo estaba jugando un personaje, se había hecho un druida, no sé qué. Y le ataco, le pego un crítico. Y no me acuerdo cuánto daño le hice. Pero me dijo, ah, ok, hoy aprendí humildad. Y le di una lección de humildad con los números. Pero sí, yo estoy ahí medio. A mí me gusta. ¿Qué va a hacer? ¿Puel, te queda algo más? No me queda nada más. Nada más que. Que nada, que muchas gracias. Bueno, a todos. Bárbaro. Por estar acá, por permanecer, por trasnochar con nosotros y escuchar la batería de noticias, porque la verdad que eran muchas las que se acumularon todo este mes. Y por acompañarnos, porque ya el mes que viene es el último Noticias y Dragones del año. Sí. Es el primer año que lo hacemos. Es la primera vez en mi vida que hago algo así. Así que, nada, nos vemos el próximo Noticias y Dragones, que va a ser el último del año. Y lo más probable es que en enero no estemos de vacaciones. O sea, en enero va a estar de vacaciones en la taberna. Así que ya nos veremos el diciembre, en el cierre de año. Y espero que sea con grandes noticias y un nuevo Unearth Arcana de material de prueba para charlar mucho, mucho, mucho con ustedes. Espero que les haya servido. Obviamente pueden poner en los comentarios si tienen alguna duda de algo, si les gustaría profundizar en algo. Siempre me pueden encontrar a mí en el Instagram, el Bardo del D&D, donde día a día, al momento que me entero, comento todas estas noticias, las comunico y pongo las fuentes siempre que puedo, para que cada cual pueda hacerse con la información y hacer con ella lo que desee. Siempre es un placer compartir con ustedes, con León de la taberna. Te quiero muchísimo, Fede. Te tomate 20, también te quiero un montón. Es un gustazo compartir con ustedes. Lo mismo. Este espacio es bellísimo. Aparte, yo dejo una consigna para la próxima. Hoy hablamos del presidente de D&D. Qué bueno que sería ser el presidente del D&D. Yo quiero que la próxima, mire, tenemos un mes, chicos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que la próxima cada uno traiga un ministerio del D&D. Un ministerio de D&D. Un ministerio que esté debajo del presidente, sí, claro, del D&D. Está bien. ¿Qué hay en el gabinete del presidente del D&D? Nada más que eso. Dejo esa consigna. Está bien. Y, porque es buenísimo ser el presidente de D&D. Está bien, está bien. Me gusta. Gracias. El gabinete. Bueno, chicos, realmente gracias por pasar. Me encanta el Noticias de Dragones. Menos mal que lo volvimos a hacer. Y espero el mes que viene que continúe, obviamente. Gracias a todas las personas que pasaron por el chat. Voy a decir unos anuncios, chicos. Fue un gusto hoy. No sé si les queda algo más para decir a ustedes. No, muchas gracias a todo el equipo, gracias, que está detrás de toda esta gran producción y hermosa.
Y gracias a todas las personas que estuvieron participando en el chat y a todos los que participen en el diferido que saldrá en YouTube. Y nos estaremos viendo en las redes y en todas las cosas que hace esta gente espectacular que tengo acá a mi lado. Gracias. Bueno, mañana volvemos con Nieblas de Anuren, que hubo una pequeña pausa. Ya estamos re cerca de lo que parece ser el final de la aventura, así que espero que les guste. El viernes continuamos el In Memoriam de Vampiro la Mascarada, que está re interesante eso, jugar en el pasado. Hay de todo sucediendo, así que también. Los jugadores están muy copados con los personajes, lo voy a decir. El sábado tenemos el diferido de este stream, como dijo Puel, para los que no pudieron acompañar o se tuvieron que ir temprano. El domingo viene un nuevo video de ID con una clase que teníamos pendiente hace un montón, espero que les guste. Y así que nada, nos vemos mañana. No se vayan, que vamos a hacer la raid a alguien para que sigan viendo gente jugando. Chao.